Hoy viernes 23 de abril continuamos actualizando la información relacionada con el COVID-19 desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. En un reporte de 24 horas damos a conocer lamentablemente dos fallecidos están en registro en este momento. De igual forma contamos con lo que son 9 altas médicas y tenemos 100 pacientes hospitalizados. Día a día va en incremento lo que es la asistencia a este centro hospitalario. En este momento también tenemos en 100% las áreas críticas, como ser la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios o sala de alto flujo, como le denominamos aquí en el hospital, sala COVID número 7. En este momento contamos con 53 pruebas PCR positivas, 47 pruebas pendientes de resultado. Siempre manejamos estos pacientes bajo sospecha de COVID y tenemos un 88% de ocupación hospitalaria con 13 cupos disponibles. Le recordamos, como todos los días, a la población que sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad en este momento, que ha habido un incremento considerable en los casos positivos o bajo sospecha por COVID-19. Cumplamos el protocolo de bioseguridad, evitemos las reuniones masivas, utilicemos nuestra mascarilla, apliquémonos gel o alcohol en las manos siempre que estemos fuera de nuestras casas, guardemos el distanciamiento personal y también estemos pendientes a cualquier síntoma asociado a un contagio por COVID-19.